Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa que lo hacemos con mucho amor y con mucha dedicación para cada uno de ustedes. Y como siempre, mi oración y mi deseo, que la paz de Dios gobierne su corazón, su vida, su familia y todas sus actividades. Hoy es día viernes, así que ya estamos prácticamente de fin de semana. Yo tengo unas reuniones el día de hoy, así que tuve que alterar el horario de la grabación para poder cumplir con mis compromisos. Ayer yo contesté a dos preguntas. Una con relación a los libros. Recibí unos comentarios de ustedes muy lindos que los motivo y que se, bueno, que los motivo, que se sienten motivados, incentivados para leer y que eso es muy bueno. Así que muchas gracias por sus comentarios. Continuaré recomendándoles aquellos libros que han sido lo mejor para mí. Luego, la segunda pregunta tenía que ver con la naturaleza pecaminosa. ¿Se pueden tener las dos? ¿Dónde está? Yo quizás no llegué a interpretar bien la pregunta. Y la hermana me hizo el favor de mandarme un mensaje. Es bastante largo el mensaje. No lo voy a leer. Me lo mandó por la vía privada. Y le agradezco tanto, hermana, que haya hecho usted esa pregunta y sobre todo una aclaración aquí que a mí ya, después de 40 años o un poco más de haber sido salvo, a mí se me había olvidado. Pero fíjese, querido hermano, querida hermana, que la persona que me dirige la nota me dice una cosa acá que me impresionó muchísimo. Dice, vamos a ver, yo difiero de los hermanos, ¿dónde está? Voy a ver, aquí está. Hay muchísimos creyentes que dicen tener las dos naturalezas y que la naturaleza pecaminosa está en la carne, más mi experiencia, y etcétera, y luego continúa. Pero cuando leí esa frase, hay muchísimas personas que creen que tenemos las dos naturalezas en nuestra vida, la pecaminosa y la vida de Dios. Hermana, usted tiene una gran razón porque eso es lo que nos enseñaron. Me trajo a la memoria cuando yo asistí a la iglesia por primera vez, que vino un predicador invitado y vino a dar un curso toda una semana de lunes a domingo o de domingo a viernes, lo que fuera. Y fuimos a los servicios emocionados y lo que predicaba era la naturaleza adámica. Y dale, que dale, que dale con toda la naturaleza pecaminosa. Por supuesto que usaban el pasaje del apóstol Pablo cuando él habla de este cuerpo de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Bueno, y entonces se expandió esta idea y todos nosotros quedamos con la idea que venía del púlpito y que decía que teníamos las dos naturalezas. La hermana tiene absoluta razón en hacer esa pregunta. Se lo agradezco de corazón porque me da la oportunidad de expresarlo. Fíjense ustedes que si tuviéramos nosotros las dos naturalezas, de nada habría servido el sacrificio de Cristo. Pero eso nos han enseñado. Y muchísimos creyentes lo creen. Creen que tenemos lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Eso no es cierto, no puede ser. La iglesia ha sido engañada por el diablo. Esta es una táctica del diablo. Y penetró y se fue incluso desde los púlpitos a enseñar a las personas esta naturaleza. Yo recuerdo cuando predicaba en la carpa que tenía un estudio. A mí me gusta mucho el investigar, ya usted se dio cuenta. Y entonces usaba mucho yo las Strong's y los libros de Buest que están aquí atrás de mí para entender el significado del original griego. Yo no hablo griego, por supuesto, pero lo investigo porque las palabras tienen un significado, tienen un valor. Y recuerdo que tuve toda una serie de enseñanzas sobre la palabra sarc, que es carne. Y luego hay dos palabras, una sarquicos y otra sarquinos. En la Biblia se traducen igual y entonces la mente carnal y la vida carnal y ahí, de ahí viene el estilo de creer que somos carnales. Pero fíjese usted que la gran diferencia entre sarquinos y sarquicos, solo una letra N o K, era unos son carnales porque tienen la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza, llamémosle, del hombre perdido.
los otros actúan como que si fueran carnales siendo salvos. Es exactamente lo que la hermana nos está incentivando a explicar. Ya fuimos salvos. Fuimos salvos por gracia. No vale esa frase que decían en la iglesia a donde yo asistí, que el hermano decía, solo somos pecadores salvos por gracia, y lo decía así muy religiosamente. Yo, mire, yo ya le conté que yo no sabía nada de nada, pero yo ya era abogado. Yo dije, pero entonces, ¿somos pecadores o somos salvos? No se puede ser las dos cosas. Mire, esto seguramente que fue el Espíritu Santo. Creo que yo ahí calificaría decir, Harold, no te lo enseñó carne ni sangre, sino revelación de Dios, que yo entendí eso muy temprano. No, no podemos tener las dos naturalezas, no existe. Usted y yo, amado hermano, amada hermana, que recibimos a Cristo y que le hicimos el Señor de nuestras vidas y que creemos en Cristo como el Hijo de Dios, nosotros hemos pasado de muerte a vida y ya no tenemos la naturaleza pecaminosa. Eso se acabó. Cristo tomó al hombre viejo y lo dejó en la cruz. El acta de decretos la dejó en la cruz. Morimos con Cristo y resucitamos y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a regresar a mi ilustración tan ridícula, pero tan buena. Fíjese, había muchos huevos de pollos y se coló un huevo de águila. Entonces, las gallinas incubaron los huevos y empezaron a nacer los pollitos. Y nació este pollito que no era pollo, sino que era águila. Pero él se iba detrás de los pollitos y comía lo que comían los pollitos y creía que era pollito. Y entonces actuaba como pollo y vivía como pollo hasta que un día abrió las alas y todos se le quedaron viendo porque no era pollo y pudo volar y se dio cuenta que era un águila. Es ridículo mi ilustración, ¿verdad? Además es linda. Pero fíjese usted que eso es lo que pasa. Nos educaron creyendo que éramos pollos y la verdad es que somos águilas en Cristo Jesús. Entonces, vamos a desaprender y vamos a, como dice mi hermano que me escribe, reaprender. Vamos a aprender la palabra de Dios. Y yo le quiero recomendar algo que le va a bendecir en este tema particular. Mire, yo amo a este hermano Watchman Nee. No le conocí, por supuesto, pero sus libros me han bendecido enormemente. Entonces, hay aquí dos o tres libros que yo le quiero recomendar a usted. Mire, estos tres libros son tremendos. Se llama El hombre espiritual, análisis del alma y cuerpo. Hay tres tomos, espíritu y cuerpo y el análisis del espíritu. Son tres tomos, no sé si los puede poner la cámara. Los puse en orden, 1, 2, 3, ahí están. Yo le recomiendo que usted lea este libro. Le va a cambiar la vida. El hermano Watchman Nee a mí me parece brillante. Y luego estos dos. Mire, ya no me acuerdo en cuál de los dos está lo que le voy a decir. Él hace un análisis del libro de Romanos extraordinario y nos habla de estas ideas de la naturaleza pecaminosa y cómo nosotros tenemos la vida de Cristo. Entonces, le voy a recomendar, aquí están. Uno se llama La vida que vence y el otro se llama La fe cristiana normal. Hay otro que no tengo aquí conmigo que se llama La vida cristiana normal. ¡Ah, es fantástico! Así que, para el discipulado virtual, voy a poner especial atención para recomendarle más libros sobre este tema. Pero, amada hermana, gracias por atreverse a preguntar, gracias por mandarme esta nota, muchas gracias porque yo percibo la nobleza de su corazón y su deseo de crecer en Cristo y nos da la oportunidad de hablar de este tema. No, sinceramente, le voy a decir que feo va a sonar, ¿verdad? Nos engañaron, nos engañó el diablo y le creímos eso. Tenemos que ir, como yo lo digo, a la revelación que procede exclusivamente de la palabra de Dios. Tengo muy corto el tiempo el día de hoy, viernes. Le deseo un gran fin de semana. Le espero el domingo, que me sintonice usted a las 10:10 en punto. Voy a predicar y voy a continuar con mi tema. Y por supuesto, le espero el lunes. Por favor, sigamos con el ejercicio de gratitud permanentemente el resto de nuestras vidas. Hay tantas cosas por qué estar agradecido a Dios. Que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.